Ayuntamiento, barriada general, costalero, capataz, equipo de capataces. No me voy a entretener más, no me voy a alargar más ni decir una especie de salta felina porque hoy es un día de sentimiento, de emoción y no es plan antes de salir. Ya tocará la recomienda. Agradeceros a todos vuestro apoyo, vuestra ayuda y a todos los hermanos generales, medios de comunicación que también están presentes, Diego, Ricocito Marinero, Henry, redes sociales, Canal Costa Telenuba que está por ahí también, Julia. Pues, en primer lugar, la persona, porfa, mantenemos silencio porque las dos personas que le hemos entregado un obsequio no lo saben, se van a enterar aquí. No es de aquí ni la Cristina, pero es puntera adoptiva, como no le gusta que le llame, a pesar de su achaque de la vida que le ha dado, enfermedades que también ha sufrido y la ha superado, gracias a Dios. Desde Sevilla nos va apoyando continuamente por WhatsApp, por teléfono. Cada vez que viene se encuentra disponible y es fácil localizarla porque una vez que está aquí en verano se sienta a este lado aquí y no falta ninguna misa delante de la Virgen del Mar también, que hay que nombrar. Pues como no la tiene todavía, en representación de la Prohermandad se la va a imponer, que el que ha trabajado estos días bien con pie, codo con codo, mejor dicho, y ha sido mis pies y mis manos y agua santa. Y ahora, el año pasado, el capataz de honor, el primer capataz de honor, que aunque salió en Parihuela, del Cristo de la Humildad, fue el mismo culto del Cristo, que fue Francis Zamudio. A la vez es consejero de esta prohermandad, porque no damos un pie al frente sin consultarlo antes y de pedir consejo a Francis Zamudio. No puede estar porque se encuentra ahora mismo de viaje fuera. Y en esta ocasión, la Junta de Gestores de esta prohermandad había decidido que cada año haya un capataz de honor. La persona no lo sabe. Miembros de los que estaban aquí acompañando, pues lo decidimos así. No fui yo precisamente quien lo propuso. Fue Ana Gisela quien dijo, ve bien esta persona. Es una persona que desde que empezamos como grupo de votos Saluda a Tadeo, después como asociación de Saluda a Tadeo, después vino la Virgen de Fátima sin esperarlo, en uno de los viajes de peregrinación a Fátima. Después fue la que más cariño le ha puesto en el cuidado del actuar, de las telas, de la ropa. Una persona que siempre ha estado, que nunca tiene un no, nunca tiene un no, cada vez que yo la llamo y hasta rayando, nunca tiene un no. Siempre está para todo, a pesar de su carácter, de su forma de ser, a veces una persona seria, pero nunca dice un no. Es fácil saber quién es porque la veréis por la casa o mismo en el jamón, vendiendo pulseritas, vendiendo estampas. Y la prohermandad de nuestro Padre Jesús de la Humildad, a doña María Rodríguez Nieto como capataz de honor del lunes santo 2018. No, nada más, no me enrollo más, que ya la gente está esperando en la calle, tenemos ganas de lunes santo. María, el capataz te está esperando delante del paso para hacer la levantadilla. Dime, Manuel, dime. Escuchadme ya va. Está levantando una cualquiera, ¿eh? Está levantada de María. Va por ella, Manuel. Va por ella, pero como nosotros sabemos, ¿eh?
Ella está aquí siempre con nosotros, ayudándonos, y lo tengo que decir aquí. Ella ha sido una de las artífices de que yo esté aquí delante. Siempre apoyándonos. Y siempre está con nosotros. Nunca tiene un no, ¿eh? Ni para la cuadrilla, ni para el señor, ni para la virgen. Ni para ninguno de nosotros. Vámonos para arriba de verdad, ¿eh? ¡Todos por igual, valiente! Tío grande, ¡a este! Thank you.
Entra más allá, va. Thank you.
pero se me da mucho. Escúchame, hijo, estamos frente a la hermandad de la Virgen del Mar. ¿Va por ello? Está aquí la hermana mayor, va a tocar martillo. ¿Va por ello? ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Ahí está! Thank you.
Cristo. Thank you.
llegar al sitio, señores. Dulce y sereno.
calor frío, siendo tan santo. Hoy tan bueno, ay, 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 ay. Thank you.
tiene que quitar las patas. Sí. No, no, no. ¡No se le gasta usted! ¡Eh, artista, bien! ¡Sigue, sigue, perra, sigue! ¡Que no paso! ¡Viva el quinto de vida! ¡Viva! ¡Que no paso! Ana.